En el gran teatro del mundo, el mínimo gesto de un rostro anónimo podría provocar un cataclismo o mantener a raya a los tiranos. Un rostro, uno solo podría parar todos los relojes, encender todos los faroles, detener el cauce de los ríos. En el gran teatro del mundo, el telón está por levantarse. Denle paso al director. Cámaras, monitores, estas cuatro paredes de un foro lo están esperando. Tercera llamada. Comenzamos. Vamos a hacer una naturaleza quieta con un hombre de teatro, lo cual no quiere decir que no sea un hombre de vasta cultura, de visión plástica, todo eso está implícito en el teatro. Ok. Entonces, en el teatro. Pero no estamos en un territorio ajeno. Muy bien. Entonces, por eso queremos ir rompiendo fronteras, salirnos del esquema de los artistas visuales exclusivamente. Tú hablas de una naturaleza quieta, entonces digo, un retrato quieto, pero no puede ser quieto. De hecho, se me antojan de repente que sean más bien quietos, pero creo que es diferente. O sea, si tú le dices a alguien, estate quieto, y lo estás grabando. ¿Qué pasa? Pues tienes un retrato quieto, pero no es un retrato fijo, no está congelado. Sí, mira cómo te están poniendo. Ah. Ándale. Hablando de... Exacto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Pero entonces yo tendría que... A ver, no, estoy al... Ay. Generalmente, y más si dices, te voy a retratar, a ver. ¿No? Y le plantas ahí la cámara frente a alguien, generalmente reaccionan... Pues de manera... Sobre todo si no son actores y que están acostumbradísimos a la cámara, se ponen nerviosos, sí. Hacen cosas. Y se puede caminar allá arriba, ¿verdad? Se puede caminar allá arriba con mucho cuidado. Ajá. Los muchachos lo hacen con... Para colgar las cosas, que ¿cómo cuelgan? ¿Desde arriba? Sí, ¿no? Echan cables, sí. ¿O con escalera? No, desde arriba, ¿no? No, desde arriba, desde la tramoya. Ajá. Y si está resistente, puedo volar a alguien y todo, ¿no? Podríamos poner una voladora o alguna cosa así, un arnés. El chiste del retrato, creo, es justamente captar como alguna esencia, ¿no? De la persona, creo. ¿No? Los retratos que más recordamos, creo, los grandes retratistas, es porque estos fotógrafos ahí que como que justo... agarran a la persona y la expresión que tiene y todo, dices, es que esto es, ¿no? Lo agarró en el momento exacto, en el sentimiento justo, en todo. Está como de alguna manera un destilado de algo esencial en la persona. Lo cual creo que nos llevaría a que no tiene mucho sentido hablar de retrato sin haber elegido quiénes son las personas que van a ser retratadas, ¿no? Porque de repente, si yo voy a hacer un retrato que es un destilado tuyo, pues tengo que estudiarte un rato. Y como que conocerte y verte un poco y empezar a pensar, bueno, ¿cuál es? ¿Cómo voy a armarle un retrato? No importa que sea en tres partes, en lo que sea, pero en principio el chiste sería ese, ¿no? Que tu retrato no sea igual que el retrato de Carolina, ¿no? Entonces, ¿por qué no salir a buscar, qué te parece? Personas. Personas, a ser retratadas. Ajá. ¿Y tú estás disponible entonces para ir el jueves a no solo a colgar a otra persona, sino a más cosas? ¿A que te grabemos a ti? Pues sí, ¿por qué no? Digo, ¿por lo regular, yo casi nunca salgo en primera fila, siempre estoy atrás. ¿Y tú no eres cirquero entonces? Yo empecé haciendo esto hace como 13 años. Te puedo decir que fuimos como la primera camada de circo contemporáneo que surgió en el país. Ajá.
empecé entrenando, empecé haciendo teatro, entonces el buscar cosas físicas, entrenamiento físico me llevó a conocer a la gente que empezaba a escarbar en el circo contemporáneo. Entonces ya de ahí nos fuimos juntando y empezamos a hacer como grupos de entrenamiento. Lo empecé a hacer, pero obviamente como yo tenía una compañía en aquel entonces, como formamos una compañía que se llama Circo Sentido, el estar haciendo la producción, el estar haciendo la instalación de equipo, pues eso me fue alejando de estar en escena. ¿Y no entrenas, de todos modos? Sí. Tienes que seguir entrenando porque es necesario, ¿no? Hay veces que tienes que instalar equipo y no es fácil. Tienes que colgarte, tienes que estar escalando. No siempre tienes una escalera de acceso a los lugares, entonces tienes que mantenerte en cierta forma entrenado. Obviamente no al 100, como si tú estuvieras haciendo el acto. Pero sí tienes que tener esa conciencia de que tú no puedes dejar de entrenar, porque si no, cuando instalas equipo o cuando estás a cargo de algo, lo padeces mucho físicamente. ¿Tú fumas? No. Ya hace mucho lo dejé. Cuéntame un poquitito cómo es que llegaste a ser conserje, porque... Pues ahora sí que... por herencia. ¿Por herencia? Bueno, mi papá fue... Es un cargo que se hereda. Trabajó en la construcción del edificio en los años 52, 53, 54. Y cuando lo terminaron, el dueño del edificio le ofreció que se quedara de conserje. Ajá. Y bueno, pues aquí me crio, yo llegué aquí de días de nacido. Nací aquí en la colonia Roma, soy romano 100%. Aquí vivo, de hecho, aquí estoy, entonces, pues desde que amanece hasta que anochece, ¿no? Esa fue la compresora. Esa fue la compresora de la tintorería. ¿Y tienes un departamento aquí dentro del edificio? Sí, una vivienda que le hicieron a mi papá cuando él se quedó de conserje y pues es donde estoy actualmente viviendo. ¿Tienes familia? No, yo estoy solo. ¿El mejor momento del día cuál es? ¿O de la noche? Pues muchas veces es la hora, por ejemplo, de la comida, que nos juntamos varios de los de aquí, muchachos que trabajan aquí en el edificio, comemos, platicamos, cotorreamos, bromeamos. En las mañanas hay un muchacho que viene con su triciclo y trae pan, café y todo eso, y pues desayunamos o mandamos traer comida a los lugares cercanos aquí, que hay muchos puestitos y fondas y todo eso. Ya desayunamos todos juntos, convivimos, padre. Ahí te encargo, si viene el... Pero más de oído que de vista, ¿no? Oye, cambiando al revés, lo peor de este... Lo peor del trabajo aquí, lo peor del... Ay, cuando no hay agua. Cuando no tenemos agua, bueno, ya se podrán imaginar. Con una tintorería, además. Y luego la tintorería también, en fin. Los vecinos se quejan que si la tintorería se jala el agua, que si no, que sí. Hay que pedir una pipa o dos pipas, en fin. Ay, me organizo de tal manera que podamos solucionar el problema y darle servicio a todos, ¿no? PEZ. Así le puse, el pez, el pez. Es que saltaba, ya no. Luego tuvo un problema en su ojo. ¿Ves? Aquí se siente. ¡Ay, este pez tan bonito! Sí, tiene este, ¿no? Este no le sirve, ¿o qué? No, este ojo se lo... tengo un pastor alemán y ellos les gusta meter su cabeza adentro de la... Y entonces él les hace así y un día fue muy fuerte. Pero siguen metiendo haciendo... su cabeza. Juegan al circo. ¿Ah? Juegan al circo, ¿no? Meter la cabeza en, la, en las bocas del león. El circo. Estoy contra los circos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque maltratan a los animales. ¿A los animales? Sí. Y ahora ya todos los circos, luego todos estos circos modernos sin animales, ¿no? Ya, puro acróbata. Cirque du Soleil, ¿te gusta? Sí, ¿cómo no? Qué La bien. Idea es hacer unos
unas cuantas imágenes que a mí me toca dirigir, o armar, concebir, etcétera. Y con esta idea, digamos, de la naturaleza quieta, del cuadro, digamos, de hacer un cuadro en televisión, de alguna manera. Y lo que yo quería era hacer varios con una persona alrededor de alguien, ¿no? O sea, retratos de alguna manera, ¿no? Oportunidad de conocerte un poquitito. No, pero una casa así no creo que vas a encontrar seguido. La casa de los animales. La casa de los animales, sí. Está fantástica. ¡Sabacoco! ¿Qué edad tiene? Uy, no sé qué tendrá, no sé, 20 años, no tengo idea. Es un gris del Gabón. ¡Coco! Bueno, ¿cómo se llama esto? ¿Quién? Ella, Yoki. Ah, sí, porque era Yoko Ono. Y así los has ido recogiendo, ¿verdad? Pero no le hacen nada ni al loro ni a los gatos. Gustó la idea de hacer más bien retratos de desconocidos. Uh-huh. Entonces pedí que me presentaran a gente que no conozco. Okay. Conocerlos muy someramente y a partir de así una primera impresión hacer un retrato. Entonces creo que les podríamos llamar retratos ficticios. Yo estudio artes plásticas en la UNAM, en la ENAP, en Xochimilco. Y pues, no sé, desde niña siempre me gustó mucho los materiales, todo lo que con lo que, no sé, agarrar la arena, la pintura, todo, como la sensación casi era lo que más me gustaba, fuera de también dibujar, pero en sí era como lo que más me gustaba era la materia, no sé, muy raro. y bueno, también es que mi problema es que me gustan muchas cosas. También me gusta mucho el cine y el teatro. También me gusta mucho hacer objetos, como, y coser y tejer también, y cocinar. Luego me preocupo, ¿no? Porque parece, bueno, por ejemplo, yo veo a muchos en mi carrera que ya están tan con un foco así. Ya ellos se ven, ¿no?, como pintores o como escultores o como, no sé, ya muy decididos, ¿no? Entonces, también yo luego me asusto porque digo, Dios mío, ¿qué voy a terminar haciendo? Pero en la primaria, pues muy, me encantaba siempre jugar. Y pues fui muy feliz de niña. La verdad creo que tuve una infancia afortunada y muy, muy tranquila y pues dedicada a mi escuela y a, pues, las clases extras a las que me llevaban, como inglés y ballet y qué cosas tomaba. Ah, natación, nadé mucho. Bueno, sigo nadando. ¿Cuando eras niño te imaginabas que serías conserje algún día, que heredarías el cargo? Realmente no. Pues tiene uno otros sueños, tiene uno otras... ¿Cómo qué sueños? Ideas. ¿Tenías de niño? La verdad es que desde chiquillo a mí me fascinó mucho la aviación, pero pues desafortunadamente no tuvimos los medios necesarios para poder hacer esa carrera. Y de niño tuve un problema cardiovascular con el que nací, pues me tuvieron que operar, entonces eso ya fue un impedimento tácito para poder... ¿Tuviste operación de corazón niño? Cuando era niño, cuando tenía 10 años. Ahora me hicieron un implante aórtico, me pusieron una válvula aórtica, artificial. Y entonces metemos un lico frontal remarcadito, así recortado al marco. Al marco. Ajá. Y ahí nos ya se va a mover. Es que todavía no tenemos la posición del marco, pero nada más esté la grúa, ya todo empezará... La peor, ¿no? Ahí. O quizá es de este, ¿eh? Y al final estás arriba.
Pues igual como, por ejemplo, cuando vienes en la orilla de la carretera, cuando vienes en la carretera bajando de Cuernavaca, de Toluca, de Puebla, y empiezas a ver abajo todo el valle. Exacto. Entonces, pero es nada más mantenerlo centrado, ¿no? Dale, güero. Gracias. No, ¿qué es eso? Empieza a elevarse. Ve mirando para abajo. Exacto. Exacto. Vamos elevándonos. Pasito. Eso, sujétalo para que no gire tanto. Exacto. Puedes ir viendo para abajo, Ramón. Exacto. Para los, para meter un lico. Órale, este vestido es como de princesa. En una torre de estas. Ajá, ándale, pues sí tenemos estos tonos. O sea, para meter un lico, digamos. Él me vio muy delgada. Sí, está padre. Yo ni me veo, no sé cómo ver. Te ves muy bien, ¿no? ¿Cómo llegaste a México entonces? Llegué con el papá de mi hija, que quería vivir en México. ¿Y eso? Porque en París, allá estábamos en París, yo hacía retratos en la Place du Tertre. Es por práctica. Haces porque los alemanes te decían, hazme más joven. Ay, yo dije, pues, hazla tú más joven. Prefiero hacer un hombre que no me va a pedir de hacerlo más joven. Ah. Y ahora tienes una casa llena de animales. Sí. No son tantos, ¿no? Siempre he tenido. ¿Sí? ¿Verdad? Él canta la Marsellesa. ¿Ah, sí? Yo viajé mucho. Tuve suerte que mi padre era un diplomático de carrera. Ahora, el tema del retrato en la pintura, digo, es muy, muy evidente. Tienes a Rembrandt fotografiándose a lo largo de prácticamente toda su vida, desde adolescente hasta el último retrato, que es una maravilla, el ya viejo con un turbante. Y cuando ves la secuencia de todos los retratos, tienes ahora sí el paso del tiempo, claro, en una misma persona. Y en el teatro, ¿cómo ejemplificarías tú referencias de retrato? Justamente lo que estoy mucho tratando de hacer aquí en esto es pensar fuera del teatro y más irme a la jugar a ser artista plástico, digamos, a buscar algo que sea más, irme justo al campo de lo plástico. Pero digo, hay muchas obras que son biográficas, ¿no? Supongo que sería, digamos, que tratan de retratar la psicología de una persona, digo, supongo que sería. O que aparecen como niño, ¿no? Y que se hace un recuento de su vida o de diferentes, pues, momentos de su vida. Sí, que casi todas las obras siento que tienen nombre de persona, como Hamlet o Hedda Gabler, pues son retratos de alguna manera, ¿no? ¿Sí está bueno? ¿Jala bien? Perfecto. Y luego, de repente te empiezan a jalar. Y te vas, y te vas, y Yoki se queda, y tú ves como Yoki se va, ya te y tú, y Yoki ve como tú te vas, y están así como alejándose, y es muy triste. ¿Y puedes cerrarle de arriba, un poquito? De los dos, o sea, darle más, o sea, inclinar las cortadoras.
Thank you.